La Superintendencia del Control de Mercado se organizó en Cuenca el primer Congreso Internacional Comunicación y Control del Poder del Mercado, dirigido a estudiantes, a docentes, a organizaciones sociales, periodistas y medios de comunicación, para abordar así temas relacionados al campo de acción de esta dependencia del Estado. Congreso internacional que tiene como objetivo hacer conocer a la ciudadanía en general sobre el marco regulatorio, tanto del área de la comunicación como de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Por un lado es explorar la presencia de los medios en los mercados y por otro lado explorar la presencia de los mercados en los medios y trabajar conjuntamente con los compañeros periodistas para que ustedes estén plenamente empapados de los nuevos derechos, de los casos que han existido a nivel internacional, de los riesgos que tienen en su profesión. En el evento participaron expositores que abordaron temas relacionados al trabajo en los medios de comunicación y la aplicación de nuevas herramientas para mejorar el trabajo entre quienes están a cargo del control y regulación de los sectores mencionados. Hay que aprovechar todos los espacios de discusión para mandar ideas, para con la esperanza de que algo pase, y si no pasa, bueno, por lo menos, por ejemplo, yo, hace 10 minutos yo indiqué que me parece una gran falencia de la Ley Orgánica de Comunicación que no haya regulación de la publicidad estatal. El Congreso Internacional está dirigido a estudiantes, docentes de Derecho, Comunicación, Marketing, organismos sociales y periodistas, quienes destacaron la importancia de este tipo de eventos. Muy interesante, muy bueno. Se han tocado temáticas que tanto para la carrera de comunicación como para la de jurisprudencia, o hay mucha gente de comercio exterior. Bueno, me parece que es una apertura para que conozcamos las nuevas formas, los nuevos formatos de comunicación que tenemos y que por supuesto nos retroalimentemos con las experiencias que ya los ponentes nos han manifestado. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.